El gobernador regional César Acuña, tal como se había comprometido, visitó a las familias del balneario de Buenos Aires, golpeado por los oleajes anómalos. En el lugar conoció la real situación. En su caminar pudo escuchar a la población y comprobó los daños de la naturaleza. Luego de varias cuadras de recorrido y de coordinar con funcionarios regionales y autoridades del distrito, Acuña Peralta informó que las más de 100 familias afectadas serán reubicadas provisionalmente. La primera opción es el estadio del distrito. No pueden seguir viviendo en las casas que están destruidas. Y eso no puede decir, no, yo sigo viviendo acá, de repente ya no viene el agua, no es cierto. Va a seguir saliendo. Entonces, miren, primero es la vida de ustedes y es la vida de sus hijos. Primero les entregará unas carpas mientras se gestiona otros espacios donde se construirán casas prefabricadas. Primero, en ese espacio ponemos 100 carpas. Y ahí estaremos pendientes de las 100 familias. Estará pendiente el alcalde distrital, estará pendiente la región y seguro que también va a estar pendiente el alcalde provincial. Acá hay que juntarnos los tres. ¿Ya? Acá somos los tres. ¿No? Paralelo a ello, se gestionará ante el Estado para una solución definitiva. Además, Acuña pedirá la devolución de los casi 70 millones de soles al Estado que la gestión anterior devolvió y que el monto era destinado para la atención de la emergencia. Ese dinero está en FONAFE vía transportes. Pero miren la reflexión. Haber tenido dinero, tener disponibles los casi 100 millones y no haber dado solución a este problema, yo creo que eso no puede pasar con nosotros. Entonces, primero lo urgente, ¿cuál es la otra? Voy a retomar el tema de recuperar esos 70 millones. Se prevé que para el próximo sábado el Consejo Regional declare en situación de emergencia a las zonas afectadas por los oleajes anómalos y la erosión costera.